con el auspicio de Hotel Marriott. Presentamos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¿Dónde está el deber hoy de Gabriela Montaño? Bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto saludarte después de algún tiempo. Mi deber es el mismo de todos los últimos años. Es seguir construyendo desde donde estemos y aportando nuestra arenita para que el proceso de transformación del Estado y de la sociedad en Bolivia continúe, sea suficientemente fuerte para pararse una vez más y continuar con el deber para la gente. Y el deber de Gabriela Montaño hace un tiempo fue ser presidenta de la Cámara de Diputados. En su momento su deber fue ser ministra de Estado, en su momento su deber fue partir junto a Evo Morales y Álvaro García Linera. Gabriela ha estado en varias facetas de la historia última del país y en estos momentos entiendo que Gabriela Montaño está más bien dedicada a la investigación, a la reflexión, pero desde ahí le invito a Gabriela a hacer una lectura de lo que ha sucedido ayer, 1 de mayo, en una nueva celebración de este Día del Trabajador, de la Trabajadora, que a su vez tiene un carácter especial por tratarse nuevamente de un gobierno del movimiento al socialismo que está en su estructura conformado por movimientos sociales, y una fecha como la de ayer no se deja pasar por la carga que tiene en su significado y también por lo que se ve en los discursos, ¿no? En un momento muy, muy delicado del MAS, de una crisis que debería asustar a los masistas de ayer y a los masistas de hoy, Gabriela. Bueno, más que asustarse, yo creo que hay que hacer. Porque el miedo paraliza, Claudia, y lo que menos se puede hacer es paralizarse. Hay que hacer, hay que seguir pensando, construyendo, agarrándose de las manos para seguir empujando un proyecto que un día como ayer nacionalizó los hidrocarburos a la cabeza de Evo Morales, y ayer el presidente Luis Arce anunciaba el descubrimiento de un nuevo pozo en Yapacaní, en Santa Cruz, y uno no puede imaginarse una cosa sin la otra. Uno no puede imaginarse la industrialización sin la nacionalización de los hidrocarburos. Uno no puede imaginarse una transformación del Estado sin una asamblea constituyente. Uno no puede imaginarse una transformación de la sociedad sin una redistribución equitativa de los recursos, como la soñamos hace muchos años atrás, como algunas generaciones pensamos que no íbamos a vivir, y estamos viviendo. Hemos vivido esa transformación durante más de 15 años ya, y la seguiremos viviendo. Mi certeza es que al interior del MAS y al interior del bloque popular en Bolivia, la gran mayoría de la gente, hombres y mujeres, jóvenes, todas las generaciones, lo que aspiran es a que ese proyecto político, ese proyecto económico, ese modelo
económico continúe y siga dándole resultados a la gente. En una situación en la que el mundo entero está en crisis inflacionarias, el mundo está en guerra, y el mundo promete transformaciones muy, muy complejas hacia adelante. Y tenemos que estar listos y listas para ello, ¿no? Así es, y yo creo que el gobierno de Luis Arce no lo pierde de vista. Por eso ayer, 1 de mayo, estuvo rodeado de dirigentes, de trabajadores de la Central Obrera Boliviana, de movimientos sociales. Ha llamado a la unidad monolítica frente al interés de división y desestabilización de la derecha nacional e internacional. Anoto también, Gabriela, que hace un par de días, en un congreso de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en Cochabamba, se dio un nuevo conflicto, un conflicto entre grupos de Evo Morales y Luis Arce, que ha desembocado en ciertas agresiones. Hace 3 semanas, lo anoto también, cuando el vicepresidente David Choquehuanca realizó un taller en el trópico de Cochabamba, dirigentes de sectores de trabajadores se opusieron también a que el mandatario, el vicepresidente, ingrese a este sector, lo que obviamente hemos censurado acá, como en algún momento Evo Morales no podía aterrizar en Santa Cruz y lo criticamos. Lo mismo acá, lo complicado para la militancia del movimiento al socialismo, para los sectores que alimentan al movimiento al socialismo, es que esta vez se están dando estas tensiones entre los propios militantes. Por eso ayer creo que los medios, pero la ciudadanía en general, miraba con más atención todavía quiénes hablaban, qué decían, quiénes estaban, quiénes no estaban. Me pregunto durante este último tiempo, Gabriela, si hay algunos mecanismos de diálogo, algunos intentos de puentes entre estas diferentes ramas hoy del movimiento al socialismo. Claudia, quien conoce por dentro la estructura del Bloque Popular y de las organizaciones y de el MAS como instrumento político, sabe que las formas de tomar decisiones al interior de ese Bloque Popular han sido uno de los mayores avances democráticos en nuestro país. Y eso es lo que no podemos perder ni de vista ni dejar de asumir esos mecanismos en la acción. En el MAS no toma las decisiones un dueño de el partido, nunca fue así. En la presidencia de Evo Morales y hoy la presidencia de Luis Arce, el Bloque Popular tiene sus estructuras orgánicas a través de las cuales toma decisiones, elige a sus dirigencias intermedias, departamentales, regionales, nacionales, y toma decisiones también en términos de políticas públicas. Son esos espacios los que deben seguir tomando las decisiones. El proceso de transformación del Estado y de la sociedad a la cabeza del MAS no es un proceso de transformación en el que un empresario dueño del partido o unas clases medias intelectualmente que se crean más capaces que otros para tomar las decisiones lo hacen. Esa era la vieja partidocracia. En el MAS hay otras maneras de tomar las decisiones y esas son las que tienen que primar siempre. Durante todos estos años, exceptuando el año del golpe de Estado en Bolivia, el Estado ha sido un reflejo de las decisiones de ese Bloque Popular y de las tensiones también en ese Bloque Popular. No hay que creer que antes del golpe de Estado, durante el gobierno del MAS, las decisiones estuvieron exentas de tensiones y de conflictos. Siempre los existieron. Ahora, lo que se ha transformado y se ha tensionado en este último tiempo tiene que ver con, para mí,
en muchos casos, vocerías que no necesariamente representan las decisiones colectivas de ese bloque popular. Yo no creo que cuando algún parlamentario sale a vociferar en contra del líder histórico de el MAS, Evo Morales, represente a la gran mayoría de quienes respaldamos el proyecto histórico, votamos por el MAS y acompañamos al MAS desde donde estemos. Tampoco creo que cuando sale a vociferar en contra de un ministro de Estado, alguna persona que se identifica como masista represente a la gran mayoría de los masistas y las masistas. Yo creo que el gran orgullo de los masistas y las masistas es precisamente haber transformado la vida de las personas, haber construido un Estado que entienda y que absorba las energías productivas, económicas, de las grandes mayorías que antes no estaban tomadas en cuenta. Yo soy una masista orgullosa de haber sido parte de el Estado y desde ahí haber podido transformar la vida de la gente, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes. Y eso no hubiera sido posible nunca, Claudia, nunca, sin un bloque popular sólido y sin un liderazgo como el de Evo Morales. Desconocer esto es un error que no tiene ni pies ni cabeza, pero tampoco es correcto tratar de interpretar, por ejemplo, las soluciones que se puedan dar a la economía en el país en este momento y hace 10 años. Hoy estamos en un mundo en guerra, hoy estamos en un mundo en el que las tensiones geopolíticas son enormes, hoy estamos en un mundo donde la gran mayoría de los países en nuestra propia región, alrededor nuestro, sufren una presión inflacionaria brutal que en Bolivia no hemos sufrido. Hay temas que deben resolverse, hay que dar soluciones. Por ejemplo, esta escasez de dólares que hay en este momento en el país, hay que resolverla, pero hay que resolverla con responsabilidad, de manera unida en torno al proyecto histórico, al modelo económico. No podemos permitir, quienes somos parte de este proceso de transformación, que la derecha se dé el lujo de empezar a querer levantar la cabeza diciendo que el modelo económico que propuso el MAS se ha agotado. Eso es falso. El modelo económico que propuso el MAS y el Bloque Popular no se ha agotado. Al contrario, es nuestra mejor protección para lo que está pasando en el mundo entero. Si no estuviéramos aplicando el modelo económico social, comunitario, que estamos aplicando, seríamos una hojita de papel que se lleva el viento en un mundo absolutamente endurecido en situaciones muy complicadas. En cambio, hoy, teniendo el modelo económico, tenemos una barrera de protección que muy pocos países tienen. Entonces, a mí no me van a hacer creer que el modelo económico se agotó. El modelo económico está enfrentando de la mejor manera que puede estos temblores que vienen en todo el mundo y en la región con muchísima fuerza, ¿no? Esto fue publicado en un periódico español, El País: decenas de niños en Bolivia abusados por cura pederasta. ¿Qué le parece? Ahí está la portada. Nila Heredia, expresidenta del Comité de la Verdad, parte fundamental de ASOFAM y una luchadora por los derechos humanos. Por eso necesito ayuda para comprender y para compartir un dolor que siento como madre, como mujer, sí, como boliviana. Sí, muchas gracias, pero realmente el tema es terriblemente indignante y doloroso. Y la verdad es que siempre me pregunté
se sabe de muchísimos abusos, de muchos antes, no de los jesuitas, sino en general uno sabía, yo he nacido en Uyuni, mis padres de la zona por acá, y siempre se hablaba de que los sobrinos de los curas en realidad eran sus hijos. Entonces no era una... era... sabido. Era sabido, ¿no es verdad? Yo imagino que eso ha ido cambiando, por supuesto, pero por eso mismo yo tenía interrogantes, ¿qué pasa en Bolivia? ¿No? Y duele mucho, pues, ¿no? Que pudiera haber semejantes atrocidades, y como que uno llama la atención, porque yo supuse que los jesuitas eran los más críticos, y creo que han sido muy críticos dentro de la iglesia, en su actividad, no solamente ellos, oblatos, etcétera, pero como que los jesuitas se caracterizaban, a mi imaginario, yo no soy religiosa, no, para nada, pero sí he tenido, como todos, mucha relación con todos los grupos en este ámbito de la lucha por los derechos humanos, particularmente a partir de los fines de los 60 y adelante, que constituyen una línea muy importante de lo que significa la Iglesia del Tercer Mundo. Y ahí los jesuitas, seguramente no todos, pero una proporción importante, ¿no? Entonces, la imagen que yo tengo de los curas es a partir de algunos, como es Espinal, como ha sido Iriarte, Gregorio Iriarte, o en su tiempo Prats, etcétera, de un grupo que tuvieron que dejar la iglesia cuando había una lucha muy fuerte entre la jerarquía y la iglesia del tercer mundo, y que el golpe de Banzer termina no solamente dividiendo esto, pero al mismo tiempo la agresividad que hubo durante la dictadura contra la iglesia tercermundista fue muy grande. Entonces, como que yo me imagino, tengo esa imagen de ese tiempo, entonces no puedo aceptar, me indigna semejante atrocidad, porque además como que embarra y enluta a compañeros, yo diría compañeros como es, ¿qué se llama? Javier Albó, Luis Espinal. Luis Espinal, pero muchísimo, ¿no? O los curas que tuvieron que salir con García Méndez, que estuvieron presos. Así es. Que estuvieron presos. Entonces, y sobre todo recordando a Luis Espinal, ¿no? Sí. En esta línea. Sí, Nila, y quiero también decirlo, tenemos registrado en nuestra edición de hoy, que la Compañía de Jesús ha reconocido abusos de cura pederasta y están... también hablando de una investigación, ¿no? La Compañía de Jesús en Bolivia, a través de un comunicado, reconoció que se investigó en agosto del 2022 un caso de pederastia en contra del jesuita español Pedrajas, señalando la verosimilitud del hecho. Bueno, también se han tomado algunas decisiones, como el alejar a implicados en estos religiosos implicados. Es lo mínimo. El procurador solicitará antecedentes de Pedrajas. Esto en detalle en La Razón. Quiero esta vez hablar del otro lado de esta misma moneda, Nila, y por eso también la hemos invitado para hablar de esto. Y acá yo creo que tengo que... no sé si pedir disculpas o explicar en verdad lo que ha sucedido con esta fotografía. ¿Por qué hago alusión a un periódico pasado? ¿Por qué cito un periódico pasado? Porque este domingo hemos publicado, y la verdad de las cosas es que cambiamos la foto, porque era una foto de Piraí Baca, pero ya habíamos publicado la foto de Piraí Baca, y optamos por esta fotografía, que la elegí para ilustrar un tema, es decir, estaba en la nota, yo dije, pongamos este tema, las leyendas del Cachascán, los recordados luchadores se dedican ahora a actividades particulares. Esa fue la única intención, graficar a estas figuras, y miren, acá tengo otras, las estrellas del Cachascán que extrañan a su público paseño, los luchadores... técnicos y rudos recuerdan las tardes gloriosas, porque fue un gran entretenimiento y lo sigue siendo, y por eso ahí está, gracias. Y por eso tomamos estas fotografías. Mi compañero de trabajo, Pedro Luna, habló de esto, de
de los testimonios de estos luchadores, y esa fue la única intención, pero en el detalle está el diablo, ¿no? Resulta que la fotografía tiene a Ángel Azul y a Mr. Atlas, la verdad de la milanesa. Es que yo no reconocí a Mr. Atlas, y claro, amigos de La Razón dijeron, ¿qué le pasa a La Razón? ¿Qué pasa con La Razón? Y recibimos, yo creo que se entiende, muchas críticas. ¿Qué le pasa a La Razón? Ahora pone en su portada a Mr. Atlas. ¿Qué pasa con Mr. Atlas? ¿Quién es Mr. Atlas y qué tiene que ver con Luis Espinal? Nila, necesito que lo recordemos hoy. Sí, Mr. Atlas era una parte del grupo de la Dirección de Orden Político, durante la época de Banzer, y que luego se amplía hasta García Mesa, pero durante la época de Banzer particularmente, la represión estaba dirigida por segunda de inteligencia del ejército, pero además había una estructura, que además de inteligencia, que era la Dirección de Orden Político, así lo entiendo. La DIN era como la Dirección de Investigación Nacional, que era, yo me imagino que no eran totalmente separados, pero la Dirección de Orden Político tenía en su masa de gentes, a la gente torturadora, también la dirección que se llama el Ministerio del Interior, que estaba dirigido por militares, y ahí estaba inteligencia, ¿no? Pero se imponía a la Dirección de Orden Político, cuyo dirigente principal fue Benavides, mientras que en la estructura general estaba Loaiza, Kadima, ¿no? Que eran Vamos a los nombres, no recuerdo el nombre de Benavides. Guido Benavides era de la policía, era no sé qué grado tenía, pero un grado superior. Era Loaiza, el nombre de Loaiza. Rafael era un militar, ¿cierto? Y era el superior que dirigía al conjunto, que articulaba seguramente con gente de la policía. Entonces, pero había una suerte de estructuras, el mando segunda de inteligencia, el ejército, y esta otra estructura que era la represiva y de la guerra sucia al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que la DOP tenía una cantidad de gente, ¿no? De agentes y de agentes encubiertos y de los torturadores. Y en el grupo de los torturadores hay varios. Está Mr. Atlas. Estos ya no eran militares, ¿no? Sino paramilitares, ¿o cómo eran? Eran como paramilitares, ¿sabes? Pero eran, claro, eran los agentes de la Dirección de Orden Político, eran temidos, que eran los que hacían, digamos, la tortura o el fusilamiento, porque hay los otros que hacían el seguimiento, o los buzos, o los que iban a agarrar. Pero ya una vez que agarraban un preso, pasaban a manos de quien estaba encargado de suavizar, como ellos decían, ¿no? Y uno de los torturadores era Mr. Atlas, pero también habían otros junto con ellos que se figuraban y que al mismo tiempo se mostraban como parte de ese grupo. Ahí estaba Gemio, por ejemplo, ¿no? Gemio era un... ¿El nombre de Gemio? ¿Lo recuerdas? Melquiades Pamo, Gemio. Que aparece con otro apellido, porque no sé exactamente los nombres finales, porque hay muchos nombres. Pero Melquiades Gemio era uno que también se decía Atlas, ¿no? O que formaba parte de ese grupo, y era realmente muy grave, era gravísimo. Ellos eran gravísimos, eran los encargados de, no de hacer el interrogatorio, sino de llegar a la tortura, ¿no? Entonces, muchos encubrían sus nombres, pero, por ejemplo, Galo Trujillo, que también estaba, que formaba parte de ese grupo, los Ormachea. Entonces, es muy difícil pensar que interviniera uno sin que intervinieran los otros. En el caso de Luis Espinal, tan doloroso, ¿no? La verdad que nunca o inicialmente no se logró identificar quiénes fueron los actores y los autores, ¿no es verdad? Porque también se toma como unas declaraciones que hizo en ese momento don Aníbal Aguilar Peñarrieta, que fue exministro de Trabajo, bueno, pero Aníbal Aguilar Peñarrieta, que le hicieron un atentado
en su casa después que lo agarran a, o lo torturan y lo matan a Espinal, ¿no? Uh-huh. Entonces Aguilar Peñarrieta hace un informe y genera una serie de documentos por el cual habrían una cosa de 400 o 500 personas que estarían siendo perseguidas. Estoy hablando antes del golpe de García Mesa. Uh-huh. Y entre ellos también hay algunas declaraciones. Cuando sí. se hizo la investigación, ese momento, que no era segura tampoco la información, porque hicieron alguna información. Ese momento se identifica que las actividades y las acciones continuaban estando de la mano de Rafael Loaiza y Guido Benavides, que eran los principales. Y ahí se declara que habían Javier Hinojosa, que era el INSE, que era militar, Guillermo Moscoso, Jaime Ramírez, Melquiades Torres, que me imagino que es Melquiades Gemio, y Julio Torres, además de Tito Montaño. Sin embargo, ya el 83, cuando se hace una nueva investigación inicial, porque estamos hablando del año 80, que fue el momento del secuestro de Espinal y la muerte. El 83, cuando después ya durante el gobierno del señor Siles Suazo, se hace una nueva investigación y hay una nueva declaración, y al mismo tiempo que forma parte del juicio de responsabilidades a García Mesa, porque es uno de los temas este. Y de esa investigación sale la información, que nunca fue demostrada tampoco, de que los autores habrían sido Daniel Torrico, Mr. Atlas, Galo Trujillo y Víctor Barrenechea, que formaban parte de este grupo temido. Estoy segura que estaba Igemio, que estaban los otros. ¿Por qué se dice no confirmada, Nila? Porque no, nunca, primero Arce Gómez, que estaba muy bien enterado, nunca quiso hacer la declaración. Además, ese tiempo estaba en Estados Unidos y nunca quiso declarar. En el tiempo en que nosotros estuvimos como Comisión de la Verdad, él no hizo declaración, siempre evadió. Ha evadido muchas cosas, dio pistas, pero no en este caso, ¿sí? Pero nunca hizo la declaración. Yo digo, creo que Arce Gómez fue muy leal al ejército, a pesar de que ellos lo expulsaron, ¿no? Nunca se logró comprobar exactamente la acción, a pesar de que estuvo en prisión. Exacto. De hecho, pasó 10 o 15 años en prisión. Claro, que en realidad debió corresponderle una sanción de prisión por los 30 años, ¿no? Es esto, pero se ha demostrado, ¿no?, respecto de Espinal, está demostrado que él, junto con ese grupo, era del grupo duro, del grupo que ha matado a muchos compañeros, de verdad, pero que además nos han torturado, le digo, nos han torturado. Así es, por eso quiero volver a mostrar la fotografía para decirles que sí, ilustró una nota sobre los Cachascán, que en realidad en sí el ser Cachascán no tiene ningún pecado. Lo que sí es un pecado atroz es matar, es torturar. Y aquí está, ahí está Mr. Atlas, que lo volvemos a poner para decir que además de Cachascán, fue un torturador de la dictadura y formó parte de una red, no solamente de torturadores, de paramilitares, de militares, todo esto bajo una de las peores dictaduras. Y por eso hemos traído a Nila Heredia, porque forma parte de las víctimas de un grupo tan grande que hoy sigue pidiendo justicia, Nila, porque creo que esto está lejos de armar un rompecabezas completo, ¿no? Así es, durante la época de Banzer, que fue la más dura, durante la de García Mesa fue más amplia, no es verdad, la represión fue más abierta y amplia. Durante Banzer fue muy importante, muy fuerte, sindicatos, etcétera, pero hubo una actividad muy dirigida particularmente al grupo del Ejército de Liberación Nacional. No es que solamente tomaban presos, sino que tenemos algunos compañeros muertos en tortura y a palos.
y ellos son parte de ellos, ¿no? Aparte de fusilamientos, a nombre de qué estaban, que se llama, fugando, ¿no? Entonces sí, los han fusilado, está Arroyo, está Víctor Ortega, y hay compañeros muertos a palos y que están desaparecidos, sus cuerpos no los hemos podido encontrar, porque seguramente tenían muchas. Entonces, es una época muy dura y evidentemente es duro pues verlos. Así es. Una portada. Quiero dar unas gracias especiales a Luis Siles Castro, viceministro de Políticas de Industrialización. Hoy queremos hablar, viceministro, de estos proyectos de industrialización para la sustitución de importaciones. Esto se dice fácil, pero no es fácil ponerlo en marcha. ¿Qué me dice, viceministro? Bueno, hay que ser específicos en que en 2 años y medio el presidente Luis del Gilata están implementando estas 47 industrias, generando una nueva política que es industrializar Bolivia para sustituir importaciones. ¿Por qué queremos sustituir las importaciones? Porque si hablamos de números, más de 1000, solamente hablando de productos de química básica y relacionados, hablando de las últimas 4 plantas que se están implementando, son 1.438 millones de dólares que importamos en estos productos. Si hablamos de productos alimenticios, bienes de capital, etcétera, estamos hablando de más de 4.500 millones de dólares que se importan. Y la importación siempre representa menos espacio para poder nosotros producir y vender. Es decir, que en la primera ecuación siempre es mejor exportar que importar. Estamos partiendo de este principio, ¿verdad? Claro. En realidad nos parece a nosotros un despropósito que no se haya pensado en la industrialización con anterioridad. ¿Por qué? Brasil, Argentina, Chile, Perú, todos han empezado a industrializar sus países fuertemente en los 60s, en los 70s. Y Bolivia ha dado pequeños atisbos, nada más. Ahora sí estamos industrializando el país. Estas 47 industrias tienen un estudio de preinversión previo. Aquí no estamos nosotros cediendo a presiones sociales, presiones políticas, no. El presidente es una persona muy técnica. Y detrás de estas 47 industrias existe un estudio de preinversión. En algunos casos hecho por profesionales bolivianos, en otros casos por profesionales extranjeros. Por ejemplo, para la industria de química básica hemos contratado una industria extranjera, uruguaya, alemana, para que haga el estudio. Lo explicaron en La Razón Radio, pero yo quiero dirigirme a las amigas y amigos de este Piedra, Papel y Tinta. ¿Qué quiere decir esto de la química básica? La química básica es conocida en el mundo como la industria de las industrias. ¿Por qué? Porque los químicos que se producen a partir de determinadas materias primas, llámese azufre, piedra caliza o la sal, el cloruro de sodio, lo que hacen es generar químicos que son utilizados por otras industrias como insumos para transformarlos en un producto terminado o sirven para generar nuevas industrias. Por ejemplo, ácido sulfúrico. Vamos a tener una planta de ácido sulfúrico. Y aquí, como paréntesis, en el mundo, industrialmente hablando, ¿cómo se determina si un país tiene o no tiene desarrollo industrial? De acuerdo a la cantidad de industrias de química básica, a las industrias de ácido sulfúrico. Entonces, porque no estrictamente materia prima, pero sirven como una materia prima para la producción de otros elementos. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, el ácido sulfúrico se utiliza para procesos, sí, en petróleo, para refinación de petróleo. Se utiliza así también para minerales, para separación del metal, de la roca, pero también se utiliza, por ejemplo, para generar fosfatos. ¿Qué son los fosfatos? Son fertilizantes. Entonces ahí no para la agricultura. Para la agricultura. Pero ahí lo que estamos generando es una nueva industria. Por eso la química básica es importante, porque a partir de estos insumos se van a generar nuevas industrias, nuevas inversiones. Entonces, a nosotros nos parece un despropósito, como decía, que no se haya pensado en estas industrias antes, porque esto dinamiza la economía de forma rápida, va a haber un salto industrial muy rápido y tenemos la materia prima. Entonces, o tal vez se pensó y no había el dinero, viceministro. Yo creo que eran otras las prioridades. Uh-huh. Ahora la prioridad del presidente es industrializar el país. No estamos descubriendo la pólvora. Todos los países de grandes economías han industrializado sus países y en muchos casos sin tener la materia prima. Nosotros tenemos la materia prima, tenemos el litio, tenemos el cloruro, tenemos el azufre, tenemos el zinc, tenemos el hierro,
Por Dios, tenemos todas las materias primas para industrializarlas. Usar entonces los recursos que nos da el territorio en toda su diversidad para producir estos elementos ya industrializados, pero básicos para un segundo nivel de industrialización, ¿verdad? Ah, sí, así es exactamente. Por eso se llaman las industrias de química básica la industria de las industrias, ¿no? Pero estas son cuatro últimas industrias que acaba de lanzar la semana pasada el presidente. Hay 43 otras industrias que lo que van a hacer son polos de desarrollo. Exacto. En ámbitos tan importantes como la soberanía alimentaria. Igual nos parece un absurdo que, por ejemplo, nunca se haya invertido en silos al sur del país, siendo que hay gran producción de maíz, gran producción de trigo, y no hay silos, hay un silo privado pequeño. Entonces nosotros, dentro de estas 43 industrias, tenemos una arista que es la soberanía alimentaria. Muy bien. Vamos a poner silos. Hablemos eso, porque son 47 unidades, 47 proyectos, pero me gustaría conocer las columnas vertebrales de Perfecto. Estos 47, porque suena como que al que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es, ¿no? A ver. Primer polo, entonces, seguridad alimentaria. Primer polo, seguridad alimentaria, ¿no? Porque es necesario que nosotros almacenemos nuestros productos para tener esos productos para nuestros productores pecuarios, por ejemplo, maíz, por ejemplo, trigo, arroz, y también para el ser humano, para preservar los precios. Maíz es el principal alimento para los pecuarios de carne de pollo y carne de cerdo. De acuerdo. Entonces, si nosotros invertimos, como lo han hecho otros países hace mucho, en silos, en determinados puntos estratégicos, estamos garantizando la alimentación al país porque va a generar que la producción primaria crezca porque ya tienen un mercado garantizado. Nosotros como Estado damos la infraestructura, almacenamos el producto y lo vendemos con subvención a productores pecuarios. Entonces mantenemos el índice de inflación bajo. Entonces, pero no son solamente silos, sino también vamos a poner plantas de agroinsumos. Esto, ¿sabe qué, viceministro? Cuando ya escucho la palabra subvención me asusto, porque como estamos subvencionando hace tanto tiempo la gasolina, el diésel, hoy estas subvenciones se van acumulando en bolsas que van a deteriorar nuestro cofre grande de reservas internacionales. De hecho, hoy tenemos este problema, ¿no? Por subvencionar, vamos carcomiendo las reservas, ¿estoy en lo cierto? Entonces, ¿sí? Sí. La idea es que las subvenciones no crezcan. La idea es que las subvenciones sean el primer impulso para desarrollar más bien otras economías y ir reduciendo las subvenciones. Entonces, por ejemplo, hace 10 años, cuando se creó la empresa EMAPA, nosotros éramos deficitarios en arroz, deficitarios en trigo, deficitarios en maíz y teníamos que importar ese producto. Entonces, quiere hoy decir, en día, deficitarios en estos productos es que no logramos producir lo que la población consume, lo que la demanda interna requiere. Entonces tenemos que garantizar mayor producción de alimentos. Entonces, hace 10 años creamos EMAPA. Uh-huh. Y hoy ya somos soberanos en arroz. Estamos exportando arroz. Pero eso se ha logrado a través de un proceso inicial de subvención. O sea, decirle al productor primario, yo te voy a subvencionar, quiero que produzcas más. El productor primario ha respondido principalmente en Santa Cruz, ya somos soberanos en arroz, entonces ya estamos pensando en quitar esa subvención. Así es como funciona. Es decir, es una subvención inicial en el área alimentaria, en el área productiva. Para introducir, para generar soberanía productiva, soberanía alimentaria, y después se suelta la subvención. Uh-huh. Es para generar la economía primaria, también generar industrias, porque recordemos que en Santa Cruz toda la inversión de MAPA no solamente ha sido producción primaria, sino no tenía inicialmente MAPA silos. Entonces ha tenido que alquilar muchos silos, ha tenido que construir silos, entonces ha desarrollado economía privada también. De acuerdo. Hay un punto muy importante, siempre hay opinadores que dicen, viceministro, las industrias estatales son competencia del privado. Falso. Las empresas estatales son dinamizadoras de la economía. Sobre todo si funcionan bien, porque hemos tenido ya con tantos años de experiencia en distintos estados, tenemos ejemplos de buen funcionamiento y ejemplos de mal funcionamiento. Habíamos iniciado con el polo alimentación. Polo alimenticio. Seguridad alimentaria. Sí, seguridad alimentaria. Polo. Bueno, ahí para terminar, vamos a invertir también en industrias de agroinsumos. Nunca se había invertido en fertilizantes. Hoy, con la guerra,
los precios de los fertilizantes están en las nubes, eso incrementa el precio de la producción primaria, eso se traduce en la cadena, en la industrialización y por lo tanto en el producto terminado y nosotros compramos. ¿Hay algún riesgo en los fertilizantes a propósito de los fertilizantes? Es que estos fertilizantes, los que vamos a producir, van a ser a partir de materia orgánica. O sea, no van a ser pesticidas químicos, sino van a ser agropesticidas o biopesticidas, van a ser biofertilizantes. Entonces, vamos a aprovechar los mismos restos de nuestras producciones primarias y secundarias. La segunda arista tiene que ver con desarrollar la potencialidad productiva de cada región. Por ejemplo, La Paz, el lago Titicaca, tiene grandes potencialidades piscícolas. Pues vamos a poner una planta piscícola para industrializar la trucha en el lago Titicaca. Pero también hay bondades piscícolas en la Amazonía, en Rurrenabaca. Vamos a poner una planta ahí. Hay bondades piscícolas al sur. ¿Aquí trabajan con los proyectos que ya están montados o ustedes inician proyectos de cero? No, aquí hay una articulación. El concepto, la modalidad en la que el Estado participa en la economía de los bolivianos es a través de las empresas estatales. Entonces, aquí EMAPA va a poner plantas piscícolas en determinados lugares, pero no va a poner solamente sus piscinas y sus frigoríficos y sus líneas de transformación, sino vamos a trabajar con los productores piscícolas de la región y los vamos a mejorar, porque nosotros tenemos laboratorios de desarrollo genético. Entonces, vamos a mejorar sus rendimientos. Mejoramos sus rendimientos, somos su mercado, transformamos y vendemos a un mejor precio. Cada vez que hay una industria estatal, si no hay el suficiente servicio energético, llega la energía trifásica necesaria. Si no hay gas, llega el gas. Si no hay caminos para industrias, se desarrollan industrias. Entonces, pensemos que las industrias estatales son polos de desarrollo y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, primera arista, soberanía alimentaria. Segunda, desarrollar las capacidades. Estoy hablando de piscicultura, pero puedo hablar, Beni es un gran productor de ganado, vacuno. Entonces ahí vamos a poner un centro de confinamiento en Reyes y vamos a poner un frigorífico en San Borja para exportar nuestra carne. Ya lo estamos haciendo, pero hay que exportar más. Pero al sur vamos a poner una planta de industrialización de maní. Se produce gran cantidad de maní y lo importamos, basta, tenemos que dejar de importar. Pero también vamos a procesar la leche que se produce en La Paz, en Achacachi, la leche que se produce en Chayapata, los frutos de Zapaqui en La Paz. Vamos a industrializar 46 plantas endémicas que tenemos en el país a través de una empresa estatal para generar insumos para la farmacéutica. Entonces, son 43. Estamos hablando esencialmente de alimentos, de salud, de medicamentos. De salud también, de medicamentos. Y bueno, y desarrollar la planta de Zapaqui que va a generar mermeladas, va a desarrollar la economía del Valle de la Paz, va a reducir los costos para los ciudadanos y va a desarrollar la economía local. Entonces, y así son 43. Es la segunda arista. Primera arista, soberanía alimentaria. Segunda, desarrollar las potencialidades productivas. Y la tercera es desarrollar infraestructura de calidad. Tampoco se piensa hace mucho en el tema de calidad. ¿Quién controla los productos que realmente tengan lo que dicen tener, que no nos hagan daño? Bueno, esa institución se llama IFMETRO, es el Instituto Boliviano de Metrología. Es nuestra entidad científica de calidad, que es nuestra institución que, digamos, controla los parámetros de calidad a nivel Bolivia y a nivel mundo. Entonces vamos a poner laboratorios, 40 laboratorios en Achocaya, aquí en La Paz, y vamos a poner otra decena en Cochabamba. ¿Para qué? Para que se controle la calidad de los productos, para que se controle el agua que utilizamos, para que se controlen los insumos que utilizamos y por lo tanto todos tengamos la garantía de que el producto que se produce en Bolivia o bien del extranjero cumple con normas de calidad. Yo creo que es necesario dar un apoyo. Tiquipaya, no me acordaba del nombre, estaba pensando mientras la escuchaba, Tiquipaya. Hay una mermelada, viceministro, que yo he encontrado en una pequeña tienda en Chumani, en la ciudad de La Paz, que se llama Tiquipaya. Esta publicidad no está pagada, por si acaso. Es absolutamente verdad la experiencia mía. Tiquipaya es una marca de mermelada que le juro que es la mejor que yo he probado, A mí me encantan las mermeladas y si hay que comprar una mermelada de Estados Unidos, si hay que comprar una mermelada colombiana, yo pago y me compro porque me gusta la mermelada. Y la mermelada más rica que yo he probado se llama Tiquipaya.
buen precio, excelente sabor. No está en los supermercados, no está en el mercado, nadie la conoce, por eso yo hago, ya les digo, esto no es publicidad, es consejo de conejo, busque la mermelada tiquipaya de mandarina, de mora y de frambuesa, deliciosa. Qué pena que no haya un impulso a un emprendimiento que no es enorme, si fuera enorme estaría en un supermercado. Mi pregunta, viceministro, es, ¿van a apoyar también a estos emprendimientos que no necesariamente están en su radar, que capaz necesitan ya dentro de la empresa privada? Y esto acompañado de otra pregunta, y es, ¿qué cosas sabe el Estado de tantos rubros? ¿Está realmente el Estado capacitado como para ingresar en estas cadenas productivas? Le pongo dos preguntas en estos últimos minutos. No se preocupe. Bueno, la política de industrialización con sustitución de importaciones tiene varias aristas. Una arista es el financiamiento para estos privados, para los microempresarios. Ese es el crédito Sí Bolivia. Otro incentivo es la reducción al 0% del IVA de la importación de maquinaria industrial, de construcción y para minería. Nosotros estamos dejando de cobrar el 15% de impuestos para la importación y estamos dando un crédito al 0,5% de interés anual para el privado. Eso no es para el público, es para el privado. Entonces, para esa pequeña industria está este crédito. Si analizamos números rápidamente, por ejemplo, $10,000, $70,000 que saque esa, $10,000 que saque esa empresa, ¿cuánto tiene que pagar al año? 350 bolivianos de interés. Es prácticamente como un préstamo familiar. Claro. Porque lo que quiere el presidente es que desarrollemos la industria, sea micro, pequeña, mediana o grande. Entonces, primera arista, financiamiento, incentivo al aparato privado, ¿no? Segunda, la industrialización, es decir, poner polos, los que estamos poniendo, y aquí respondo a tu segunda pregunta, nosotros estamos siendo asesorados en todos los ámbitos por profesionales de punta bolivianos y también por profesionales de punta extranjeros. Espero que estén bien asesorados porque son 47 claro, unidades, no, de verdad me parece mucho, exacto. ojalá resulte. Mire, por ejemplo, en el caso de química básica, nosotros nos hemos contactado con las empresas número 1 y 2 del mundo para que nos asesoren en química básica. En piscicultura nos hemos asesorado con brasileros que son punta en Latinoamérica. Entonces, nosotros sí trabajamos con profesional boliviano, porque hay que creer también en el profesional boliviano, pero también tenemos asesoramiento de profesionales extranjeros, ¿no? Y la tercera arista es el mercado interno. Le doy financiamiento, genero polos de desarrollo y tercero, fortalezco el mercado interno. El presidente Luis ha sacado decretos supremos reglamentando las compras estatales, por ejemplo. Entonces, hoy en día una compra estatal tiene que ver con precio y calidad, nada más. Ahora el presidente Luis, con un decreto supremo, ha sacado precio, calidad, hecho en Bolivia. Uh-huh. Es decir, ¿cuáles son las principales compras estatales, por ejemplo? Bueno, las principales compras estatales son tienen que ver con escuelas, tienen que ver con hospitales. Ahora, con el boom industrial, los alcaldes también quieren poner industrias, entonces esa también va a ser una novedad, pero lo que ha hecho el presidente es que ahora en las compras estatales no solamente sea precio calidad, sino hecho en Bolivia. Es decir, si un alcalde quiere construir una escuela, que es lo que más se construye, puertas bolivianas, ventanas bolivianas, cemento boliviano, cerámica boliviana. Y solo si no tenemos esa industria o no se produce en el país, se le va a autorizar a que pueda importar. Pero además hemos sacado otro decreto supremo con el presidente que tiene que ver con el consumo lo nuestro, que es aprovechar los refrigerios de los servidores públicos para que las empresas privadas y estatales puedan tener una aplicación móvil donde puedan ingresar los privados o públicos a vender sus productos a través de un celular. Bienvenido, senador del Movimiento al Socialismo por Oruro, Rubén Gutiérrez, a quien le doy gracias por el tiempo y por aceptar esta entrevista. Todavía se está debatiendo la ley del oro. Me gustaría conocer su percepción. Bueno, sí, Claudia. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento importante en la economía. Las exportaciones han mejorado. Es un dato muy importante para nosotros, indicadores que nos hacen ver de que la economía se está reconstruyendo, está mejorando, y consecuentemente el precio de los minerales, en especial el oro, como usted mencionaba, están, de acuerdo a los precios internacionales, en sus mejores momentos, y consecuentemente
tomando esos datos de la realidad económica de las actividades mineras, es que desde hace 2 años atrás se había planteado una ley de compra del oro con la finalidad de fortalecer las reservas internacionales, y esto le permitiría al Banco Central de Bolivia, de esa manera, para que pueda intervenir como uno de los operadores más en la comercialización de este importante mineral como es el oro. Y claro, hemos estado socializando el proyecto de ley con las principales empresas y fundamentalmente cooperativas mineras, auríferas, que se dedican a esta actividad extractiva, que es el oro. Y bueno, finalmente se tuvo para esta gestión 2023 ya un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, actualizado, mejorado, con algunas enmiendas y modificaciones, y finalmente se aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados y ahora está en nuestra cancha, como se dice, en el Senado Nacional. Nosotros en una sesión de la anterior semana, Claudia, habíamos debatido si podíamos aprobar de manera inmediata, dispensándonos del trámite normal que establece el reglamento. Sin embargo, por una determinación del Senado Nacional que se ha sometido a votación, es que se ha remitido a las comisiones de Planificación, Economía y Desarrollo Productivo y Economía Plural. Son dos comisiones que están tratando. Una comisión el día viernes ya ha aprobado sin modificaciones y ha remitido el correspondiente informe. Así que ya está eso en presidencia de la Cámara de Senadores. La otra comisión, entendemos de que entre hoy día tendrá ya algún resultado con relación a la aprobación de este importante proyecto de ley. Con estas dos trabajos de las comisiones, dos informes, nosotros podemos agendar para el día de mañana. Ya está previsto una sesión plenaria en la Cámara de Senadores y en esta instancia estaremos debatiendo en su estación en grande, en detalle, para sancionar este importante proyecto de ley que va a permitir al Banco Central de Bolivia comprar oro, además de realizar operaciones financieras en el exterior, conforme manda la Constitución, en el marco de la gestión y administración de las reservas internacionales que están fundamentadas en las reservas de oro. Entonces, con este propósito, la Asamblea Legislativa va a cumplir su mandato y de esa manera fortalecer al sistema económico, al modelo económico, y en estos momentos, cuando hay indicadores importantes, esta ley también va a generar solidez, liquidez, confianza y certidumbre a nuestra economía nacional. ¿Cuáles son los principales argumentos que se están debatiendo y con qué sectores legislativos, senador? Porque en una primera etapa, nosotros estábamos acostumbrados a verlos discutir y hacer política, no siempre de la buena, con las fuerzas de la oposición. Pero ahora hay también oposiciones dentro del propio MAS, al margen de las alas masistas que están hoy en pugna. ¿Cuáles son los verdaderos argumentos que se están discutiendo? ¿Cuáles tienen peso para usted, senador? Mira, Claudia, en una reunión de bancada nosotros habíamos debatido intensamente este proyecto de ley. Estoy hablando como bancada del MAS y PCP en el Senado Nacional. Y ahí prácticamente lo que querían es recibir mayor información, mayores detalles, cifras, o por lo menos una explicación, una descripción del contenido del proyecto de ley, y así se lo hizo. También se invitó a autoridades, así como en las comisiones se está invitando a las autoridades del Ministerio de Economía y al Banco Central de Bolivia. Y bueno, ahí nos convencimos de que este proyecto de ley de la compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales netas está enmarcado primero en la Constitución, porque es el Banco Central de Bolivia quien gestiona y administra las reservas internacionales. Segundo, que también está dentro del marco de la ley 1670, porque es la ley del Banco Central de Bolivia que también desarrolla cuáles son las funciones con relación a la política monetaria, a la política cambiaria y con relación a las funciones que debe cumplir en el marco de la gestión de las reservas internacionales. Entonces, la mayor preocupación que se tenía, Claudia, era es que
hay que darles garantías necesarias para la gestión y buena administración de las reservas internacionales. Ese era el principal problema, digamos, que hemos resuelto. Y las garantías están ahí para que el Banco Central de Bolivia no pueda administrar o no pueda gestionar de manera libre, sin ninguna restricciones, sin ninguna limitaciones que no sean contenidas en la Constitución y en la ley. Y ahí prácticamente tenemos tres garantías. La primera garantía que se ha podido establecer y así han aprobado en la Cámara de Diputados es que 22 toneladas de oro deben permanecer en el Banco Central de Bolivia y las restantes. ¿Por qué esto, pueden senador? ¿Por qué 22? ¿Por qué no 18? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio para este número de toneladas? 22 toneladas de reservas en oro. ¿Por qué este número, senador? Sí, Claudia, actualmente las reservas internacionales oscilan a 43 toneladas, ¿no? 43.05 toneladas que han certificado de acuerdo al informe, tanto escrito como verbal que nos ha proporcionado el presidente del Banco Central de Bolivia. Imagínense, de las 43 toneladas, las 22 toneladas sería el 51% por el momento, ¿no? Porque estas 43 toneladas pueden ir subiendo a 45, a 50, a 60. La idea es, la perspectiva es duplicar, aumentar las reservas de oro que permitan fortalecer nuestras reservas internacionales netas. El objetivo, al comprar oro del mercado interno a precio justo, a peso justo, eso dice la normativa, cumpliendo las normativas internas para el caso, vamos a poder duplicar. Pero por el momento, sobre la base de lo que tenemos, 43,05, es que la garantía se ha establecido en la Cámara de Diputados y nosotros estamos de acuerdo, 22 toneladas deben estar en el Banco Central de Bolivia. Esto, y las restantes... Sí. Sí, sí, sí. Sí, adelante, concluyo. Adelante, las restantes, sí, las restantes, en este caso 21 toneladas, pueden ser motivo o objeto de operaciones financieras que tienen que ver básicamente con, por ejemplo, depositar, invertir para que tengan sus ganancias, su rentabilidad, porque así funcionan los bancos centrales, porque ahí el oro monetario, después de pasar de un oro bruto a un oro doré, ya producto de una refinación a través de empresas especializadas, ya se convierten en oro de buena calidad de presentación. Entonces, oro refinado, casi el 100%, se invierte en operaciones financieras internacionales para que tengan rentabilidad, para que estén ganando y de esa manera también inyectar liquidez al sistema financiero, a la economía nacional. Entonces, el límite que hay para nosotros, la garantía, está bien, 22 toneladas. Está la bien. Segunda garantía, para terminar la idea, sí, es que se debe manejar con absoluta transparencia en la gestión de las reservas internacionales. Esta transparencia está fundamentalmente prescrita ya en la ley, en la Constitución, desde luego, pero en esta nueva ley, que ahora todavía es el proyecto de ley, se establece de que cada 4 meses el Banco Central de Bolivia va a informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el destino, sobre las inversiones, sobre lo que se está administrando con relación a las reservas internacionales. Vamos a dar la bienvenida a Arturo Ayala, politólogo, comunicador peruano, a quien le digo gracias por aguardarnos. Arturo, bienvenido. Gracias por la invitación y encantado de estar acá. Un fuerte abrazo desde Perú. Gracias. Y hoy queremos hablar cabalmente de este último informe, Arturo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado hace pocas horas el informe Situación de los Derechos Humanos en Perú en el contexto de estas últimas protestas sociales. Este informe se centra en los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre del año pasado y el 23 de enero de este año. Para su elaboración se ha trabajado con entrevistas, información recibida en terreno, información complementaria posterior a la visita, en su mayoría de fuentes oficiales. La pregunta es,
¿qué conclusiones, qué ha observado y sobre todo qué interpretación preliminar hace Arturo, que es investigador y comunicador? Nos interesa mucho conocer la percepción desde Perú. Arturo, tienes la palabra. Sí, lo importante de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de que visibiliza algo que el movimiento social peruano, algo que distintas ONGs, que gremios ha ido denunciando, que en Perú hubo una masacre, perpetuada por fuerzas militares, policiales, aval del Ejecutivo de Dina Boluarte, ¿no? Esto ha sido ratificado, ya no lo dice un gremio, un partido de izquierda, no lo dice una ONG, lo dice el Sistema Interamericano de Justicia al cual Perú está adscrito. Así que estamos viendo un informe donde se hablan de ejecuciones extrajudiciales, donde se dan datos que no teníamos nosotros en Perú, por ejemplo, de que parte de los asesinados en la protesta se ha dado por disparos de personal que estaba vestido de civil, que ni siquiera tenía uniforme policial o militar. Se ha entrevistado para este informe en regiones como Ayacucho y Puno a distintos familiares que han denunciado maltrato policial, que han denunciado que los hospitales no querían atenderlos por ser parte de la protesta. Se ha además analizado la situación de varios de los fallecidos, en la cual se determina que un número importante eran menores de edad y además gente que no tenía nada que ver con la protesta, gente que salía a socorrer a gente que se ahogaba, a manifestantes heridos, fue simplemente asesinada. Y eso que la comisión no estuvo en algunos lugares, como incluso Lima, donde hubieron también el caso de Víctor Santiesteban, asesinado en las protestas sociales, pero es un informe contundente que es un golpe político al gobierno débil de Dina Boluarte y efectivamente es un respaldo a las posiciones que exigen justicia. Una de las recomendaciones de este informe justamente es avanzar contra el sentido de impunidad, el halo de impunidad que ha venido dándose en Perú. Otra cosa interesante, especialmente hablando del pueblo boliviano, es que la derecha peruana y sus medios, los medios de ultraderecha en Perú que tienen canales, que también se denuncia, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la Comisión en su informe, lo que hace es sorprenderse del grado de vehemencia de estos medios de ultraderecha para pedir más bala, más represión, pero además se descarta el relato de que eran agentes bolivianos, que era relato de la derecha peruana, incluso en un momento del gobierno de Dina Boluarte, que habían agentes bolivianos azuzando la protesta, siendo parte de la protesta en Puno y el sur del país. Eso se descarta, no está en ninguna parte de este informe, y no es que, digamos, la Comisión Interamericana sea santo de devoción de todos, pero parece ser un informe medianamente objetivo que ratifica lo señalado por el movimiento social y los gremios en Perú hace bastante. Arturo, es una lástima que tengamos que esperar estos informes y que no se encuentre una solución previa en nuestros países. Ha sucedido en Bolivia también con un informe que ha dado cuenta de las violaciones a los derechos humanos en esta crisis boliviana entre el 2019 y 2020, donde se dijo hubo masacres, y desde aquel día nosotros lo decimos con todas sus letras, hubo masacres en Sencata, en Sacaba, en nuestro país. ¿Qué sucede en Perú ahora, una vez que ya tenemos este informe, como
bien señalas, Arturo, no es un informe de una ONG, no es un informe de un grupo de amiguitos, es un informe con un peso, con una rigurosidad, con un reconocimiento en la región. Mi pregunta es, ¿qué va a suceder este informe ya publicado con las decisiones futuras de las autoridades actuales, de Dina Boluarte como presidenta? ¿Se espera algo? ¿Se ha dicho algo? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dice la prensa, Arturo? El día de ayer, Dina Boluarte dio un mensaje luego del Consejo de Ministros, con su Consejo de Ministros en pleno, y respondió al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella respondió y negó, más bien, una abierta distorsión de la verdad. Lo que ella dijo es que el informe ha hablado de habrías, de posibilidades, de violaciones de derechos humanos, pero que no ha sido contundente, según Dina Boluarte. Todo lo contrario, cualquier persona que pueda leer el informe, que está colgado en la red, puede verlo, se señala el proceder concreto de agentes de seguridad, de agentes militares, policiales, y todo lo que he venido relatando en la primera parte. Entonces no es un informe en condicional, que tal vez podría, habría, no. Es un informe que relata hechos concretos, y la respuesta de ayer de Dina Boluarte ha sido lamentable. Primero ha sido negar que el informe sea contundente contra su gobierno y su accionar. Y segundo, ella ha señalado de que el gobierno hace mucho está en una labor de reconciliación nacional y que ellos van a investigar cualquier tipo de exceso, cuando no pasa nada de ello. Los excesos continúan aún hoy en día en la protesta social, los excesos se han dado en las movilizaciones, se dan ahora, hay impunidad, no hay nadie en carceleta siquiera por los asesinatos que han habido, ningún cargo político ha sido removido por esta masacre. Entonces, lo que ha hecho Dina Boluarte es salir y mentirle al país, ni siquiera rectificarse. Yo creo que frente al pueblo boliviano, por ejemplo, Dina Boluarte le debe una disculpa, porque este gobierno acusó a Bolivia, acusó a otros países de estar azuzando una protesta cuando ha sido un fenómeno nacional, producto de una reacción popular de descontento frente a lo que se vio con el cambio del gobierno en el Perú. Y se ha focalizado en un nombre en particular, y es Evo Morales Ayma, expresidente boliviano. ¿Qué dicen, para terminar este contacto, Arturo, los grandes titulares, los grandes medios? ¿Qué dicen en Lima y más allá de Lima? Los medios están alineados con el gobierno y la derecha peruana. Ellos están en una situación de negación del informe. Los más intrépidos han señalado que es un informe sesgado ideológicamente, pero ya la realidad les estalla en la cara. La ciudadanía, la sociedad civil tiene conocimiento del informe, es público, y como señalo, lo que hace es ratificar una situación que se ha venido denunciando en Perú, que es una situación innegable de la masacre que hubo acá, y tarde o temprano, como ha pasado en Bolivia, los responsables van a ser sancionados, van a estar en prisión. Lo que se ha vivido en Perú no es poca cosa, son 70 muertos en una jornada muy pequeña de tiempo, en la cual hemos visto situaciones de asesinatos extrajudiciales, de los cuales en Perú no se habla desde los años 80, desde el conflicto armado interno. Realmente es una situación que no puede ser un precedente válido, si no tendríamos masacres constantes en el Perú para callar la protesta social, y eso no se puede permitir. Creo que es una situación que nos debe permitir buscar justicia, que esta llegará tarde o temprano, y creo que esto va a permitir una articulación más sólida de todas estas voces que buscan luchar contra la impunidad. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para
para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos.